Les habla Gustavo Álvarez Gardiazabal. Esta es mi crónica número 895. Hoy es 5 de junio del año 2024 y está titulada Estamos de malas. Como nos fuimos acostumbrando a que todo se trastoque, nada parece asombrar al colombiano de hoy. Como también hemos aprendido a acomodarnos, hundimos la posibilidad de protestar. Nada, ni nadie, por fuerte, cruel o dañino, parece hacernos mella. Y lo que es peor, nos autoinhabilitamos para averiguar y corregir las causas de lo que nos pasa. En los últimos 3 días, varios acontecimientos me han tenido pensando en hasta dónde ha llegado el colombiano del común a aguantarse el mare magnum que nos consume y no asombrarse, castrando su capacidad de reacción. El primero, hace 3 semanas, el ingenio La Cabaña, la factoría azucarera situada más al sur del valle geográfico del río Cauca, se acogió a la ley de insolvencia. Nadie dijo nada. Y los disque defensores de la propiedad privada y del orden establecido enmudecieron. Ese complejo azucarero es la primera víctima del cáncer de las invasiones de tierras por las organizaciones indígenas. La falta de tierras disminuyó su producción. Y el silencio abismal de sus dueños y de los otros productores de azúcar nos llevaron a sobreendeudarse ilusamente hasta la insolvencia. El segundo, hace una semana, el grupo Gilinski hizo saber que va a vender por áreas de producción a Nutresa, revalorizando al triple la inversión que hicieron al comprarla en bolsa a los aristócratas señores del GEA. ¿Por qué no se les ocurrió hacer lo mismo a sus antiguos dueños si el negocio estaba ahí, pulpito? ¿Será que a los paisas les faltó imaginación o sobró la ineptitud en sus administradores? Y tercero, desde la noche del sábado, el Banco de Colombia, curiosamente el banco de los mismos del GEA, se enredó en las espuelas mientras hacía una actualización de sus sistemas y paralizó o volvió intermitente sus servicios online por casi 72 horas. Nadie se asombró, nos acomodamos, y si mucho, estarán diciendo, como usa hacerlo la señora vicepresidente, que en Bancolombia estaban de malas. Muchas gracias.